Mario y Raquel se conocieron durante la emisión en Honduras de Supervivientes en 2011. Mario terminó un par de días antes que Raquel y esta le dio las llaves de su casa a Mario y le dijo: espérame en Madrid a que yo llegue. Mario y Raquel vinieron a Palermo un mes de agosto de 2012 y ahí conocí yo a Raquel. En enero de 2012 deciden casarse. Por videollamada me comunican que se casarían en junio. Fue una boda hermosa, tres días de celebraciones y luego marcharon de luna de miel. Ellos eran una pareja feliz, feliz. Se llevaban muy bien. Raquel vino varias veces a Palermo en mayo para organizar su matrimonio. Mario ha venido a Palermo antes de su muerte. Esa fue la última vez que vi a mi hijo en las Navidades de 2012. Raquel en varias ocasiones me dice: debemos de buscar el modo de venir más a menudo a Palermo, porque Mario no puede estar tanto tiempo sin saber de su familia, porque venían a Palermo dos veces al año. En verano y después en el periodo de Navidades. Mario y Raquel vivían en la calle Magdalena de Madrid el 29 de mayo de 2013, en torno a las 7. Según declaró después la propia Raquel, mantuvieron una pequeña discusión. El motivo de la misma no quedó nunca claro. Una cosa importante, a propósito de MasterChef. Raquel declara que aquella tarde tuvo una pequeña discusión con Mario. Porque Mario le había dicho que esa tarde le iba a acompañar a Plasencia. Entonces él cambia y le dice: no, no puedo ir porque trabajo. Es una mentira. Porque a Mario el plan de trabajo le llegaba por correo electrónico dos días antes. Han tenido una discusión, pero no fue ese el motivo. ¿Pero qué razón de discusión podría tener con Mario? ¿Qué discusión podía tener? Si Mario era un chico que solo tenía una enfermedad que reducía su número de espermatozoides. ¿Cuál? En mi opinión, la discusión fue por otra cosa. Porque Mario hizo una investigación enfocada a ella. A las 8:15 de la tarde y siempre según las declaraciones de la presentadora, tras haber hecho las paces con Mario, este la acompaña al coche y ella marcha a Plasencia, viaja a dicha ciudad para acompañar a un tío a una consulta médica en el hospital al día siguiente. A las 8:20 de la tarde, Mario se queda solo. Este realiza una serie de llamadas. A las 8:20:23, desde el móvil del cámara, se realiza una llamada de teléfono a Nacho, un supuesto traficante. Salió de refilón. Y no sé por qué, cuando son temas además tan importantes, parece que los digan de refilón como algún miedo que puedan tener, ¿no? El caso del famoso o presunto traficante que en el juicio, bueno, perdón, en la declaración... Nacho creo que se llamaba ese hombre, ¿no? Sí, ¿vale? Sus iniciales N.L. Bien, este tal Nacho
aparece y les pregunta a Raquel, que todos han visto esas declaraciones, y al final dice que ella no se acuerda, incluso se molesta y pide al juez español que amparo, no sé qué amparo, porque realmente, oye, es tu obligación declarar, porque es una comisión rogatoria y si te sientes presionada, mala suerte, pero hija, tienes que responder a lo que se te pregunta, ¿no? Entonces, me parece muy fuerte, porque esto sí lo puedo contar, porque ya salió y lo ha contado la familia. Yo en mi informe, por ejemplo, decía, ¿cómo puede ser que en la causa se hable? Bueno, ya se había verificado que había una serie de llamadas del teléfono que usaba Mario, y luego la fiscalía le preguntan a ella, porque Mario había hecho una copia de seguridad del móvil de ella, lo tenía, y entonces los fiscales italianos le preguntan a ella que ven una serie de mensajes relacionados con lo que podría ser compra de estupefacientes por parte de Raquel, ¿de acuerdo? Presuntamente es lo que le dicen. Y oye, nadie ni averigua si es cierta que existe esta persona, nadie averigua si se llama así o se llama de otra manera, nadie averigua su paradero, nadie le cita para declarar, considero muy importante porque teóricamente hay una llamada de Mario de segundos, a las 8 y algo, no recuerdo la hora exacta. 8:20. Exacto, y entonces, ¿qué sucede? Que para algo sirve el trabajo que se ha ido realizando estos años. Solo pongo esta punta. Nacho, este tal Nacho, reconoce, él no es gilipollas y no dice, ah, pues sí, soy un camello que traficaba a la gente, ¿no? No, este señor dice que sí conoce a Raquel y que no entiende cómo ella dice que no le conoce a él y que la conoce desde hace años, igual que a mucha gente de este medio, porque él presuntamente trabaja en este medio, en el mundo de la tele, etcétera, etcétera. Ha declarado Nacho Leonardi delante de los jueces. Ahora, el año pasado, ante los jueces dijo: es raro que Raquel no se acuerde de mí cuando nos conocemos desde el año 1997. Evidentemente, delante de los jueces no iba a decir: yo soy el camello de Raquel. No puede decirlo, evidentemente, pero ha confirmado que era el amigo de Raquel, que conocía a Raquel, pero lo sabemos. El fiscal encontró todos los mensajes donde hay intercambio de drogas, donde ella organiza fiestas con amigos y llaman a Nacho. Esas cosas no me importan. Ahora, me importa un bledo lo que ellos hagan con sus vidas. Se pueden drogar, pero que cojas tu mierda y se las quieras tirar a mi hijo, eso no está bien. Eso no está bien. Porque el examen del cabello realizado en la primera, en la segunda exhumación, la realizada por tercer, por Procansianti en 2013 y las muestras tomadas en el 2018, el examen de cabello dice que Mario no era un consumidor habitual. A las 8:20 y 47 segundos, Mario realiza otra llamada a un número de teléfono del cual se desconoce su titular. Y es más, nunca se ha pedido la titularidad a la compañía telefónica. Y la otra llamada, yo he mandado a llamar en España a este número de teléfono a mi amiga y me ha dicho que ha respondido una agencia inmobiliaria. Siguiendo con la cronología, entre las 9 y media a las 12 de la noche, Mario mantiene varias conversaciones de Facebook y Messenger con su hermano y su hermana. Habla con su hermano y su hermana de sus planes de futuro y que no podían venir en agosto a Palermo, pero querían que fuéramos en julio. Ellos nos pagaron los billetes porque en agosto habían firmado un contrato con Telecinco para viajar por todo el mundo. Mario hacía la filmación con la cámara y Raquel presentaba los lugares que iban a visitar. Cuando se quedó con su hermana, estaba tranquilo, feliz. Finalmente seré director de una pequeña cosa. No veo la hora de que vengas y organices una fiesta porque Manuela celebrará su cumpleaños. ¿Pero qué cosa estamos hablando? A las 12, la misma vecina que se cruzó con él horas antes en el rellano indica que escucha como exhalaciones y gemidos en el domicilio de la pareja. Que en torno a las 12:30 ha sentido gemidos provenientes de la casa de Mario
y que ella pensó que Mario y Raquel estaban haciendo el amor, que estaban teniendo sexo. Cuando el juez le pregunta a ella si eran los ruidos que solía escuchar habitualmente, ella dice no, era otra cosa. A las 12:05, Mario realiza una llamada al teléfono móvil de Raquel. A las 12:51, Raquel llama desde su móvil al teléfono de Mario. A la 1:05 de la madrugada, Raquel vuelve a llamar nuevamente a Mario. Y a las 4:25 de la mañana, hay una llamada desde el teléfono de Mario al teléfono de Raquel. No contesta. Ha dicho que estaba en modo avión. Que no, no lo ha escuchado, pero seguro que esta llamada, porque yo estoy segura que esta llamada no la hizo mi hijo, porque mi hijo murió mucho antes. Mi hijo murió a la hora que declara la vecina de la casa. Hay una llamada del móvil de Mario al móvil de Raquel a las 4 de la madrugada. Qué raro. Tu marido te llama a las 4 de la madrugada y tú no lo llamas hasta las 2:20 de la tarde. ¿Por qué mi marido me llamó aquella hora? Es una hora muy rara. Existe un dato curioso. A las 5:41, alguien modifica el historial de búsqueda del portátil de Mario. Tanto este dato como la última llamada desde su teléfono resultan cuanto menos inquietantes, ya que se realizan cuando, según las horas que dan los forenses, Mario ya se encontraba fallecido. Paralelamente a todo esto, Raquel declara que llega a Plasencia entre las 11 y las 12. El primo de la propia Raquel declara que su prima le manda un SMS cuando llega y que él mismo lo recibe a esa hora. Pero esta declaración cambia cuando la realiza ante la Fiscalía Italiana. En esa nueva versión, Enrique dice que su prima lo llama desde el teléfono fijo de su tía, en la casa de Plasencia, y que por tanto se encontraba allí a esa hora. ¿Qué ha pasado con el SMS? A la 1 del mediodía del día siguiente, un compañero cámara de Mario recibe una llamada para sustituirlo en el programa de televisión en el cual el joven trabajaba. Este, extrañado, realiza una llamada a Raquel para conocer el motivo por el cual Biondo no iba a ir a trabajar ese día. Esta llamada es efectuada en torno a las 2 de la tarde. Fue llamado a declarar un colega de Mario que aparecía entre las llamadas en los registros telefónicos de la policía italiana. Se comprueba quién era el dueño del teléfono y era uno de los compañeros de Mario, que era español. Él ha sido llamado a declarar en el segundo exhorto, esta persona, que era un chico, un cámara también, que trabajaba para MasterChef en ese momento. Lo han llamado en torno a las dos, para decirle que fuera a reemplazar a Mario. Pero ¿cómo es posible, sin el expediente de la policía, Mario fue encontrado a las 5:10? ¿Cómo es que entre la una o las dos llamase para sustituirlo? Eso coincide con lo que declararon, que por la mañana Mario estaba colgado. ¿Y por qué la policía dice que fue a las 5:10? ¿Y por qué Raquel me llama a las 18:30? En mi opinión, la persona que ha llamado de MasterChef para avisar de que Mario había muerto era amigo de Raquel. El marido de Elena Sánchez, Alberto Agudo, trabajaba para la producción de MasterChef como publicista. Él estaba avisando a su amiga Raquel que fuese a casa. Él seguramente, trabajando en la producción de MasterChef, le habrá avisado que Mario ha muerto y que debíamos reemplazarlo. Las deducciones a las que he llegado yo, por lógica, son estas. No puedo hablar sobre ello porque son informaciones que sí se han planteado con posterioridad, como eran lógico y normal, y no solo por ello, sino porque curiosamente este señor fue citado en una determinada fecha a la que no asistió, en la que también estaba Raquel, incluso alguna otra persona que no asistió, como Quique Sarasola, ¿de acuerdo? Y curiosamente se le tomó declaración después, cosa que me parece bastante irregular, o sea que puedes contaminar un testimonio perfectamente un mes después.
Entonces ya, bueno, él creía que era una hora, pero también podía ser otra. Pero bueno, pues habría sido tan sencillo como tener acceso, ¿no?, a las llamadas de Correcto. señor, ¿no? Ya está. A las 2:25 se produce la primera llamada de Raquel a Mario. Recordemos que la última llamada que ésta recibe de su pareja es a las 4 de la mañana y como bien nos contó Santina, ella dice que no la atiende porque está el teléfono en modo avión y no le preocupó que la llamase a esa hora. Tal es así que no lo llama hasta que el compañero no se pone en contacto con ella para decir que Mario no ha asistido al trabajo. Como Mario no le contesta en torno a las 4 de la tarde, decide llamar a la asistenta de casa para que se acerque al domicilio a ver si le ha pasado algo a su marido. La chica no tenía que pasar por la casa del matrimonio ese día, ya que asiste los lunes, miércoles y viernes, y ese día era jueves. Aún así, coge un autobús y pone rumbo al domicilio, llegando en torno a las 4 y cuarto, 4 y media. Dice que la puerta está cerrada con doble llave. Cuando penetra en la estancia, se encuentra a Mario colgado de una estantería que está nada más entrar a mano derecha. Sale corriendo, cierra la puerta de un golpe y sale a la calle gritando y muy alterada. Un transeúnte se acerca y al verla la tranquiliza y llaman al 112. Y aquí comienza un baile extraño en cuanto a las horas en las que todo sucede. Ella dice de 3:30 a 4. Raquel llama de 3:30 a 4 de la tarde. Antes dice de las 4, 4:30, después dice las 3, 3:30. Pero ninguna de ellas es verdad, porque los testigos la vieron en casa a última hora de la mañana. En mis vídeos ya digo que no entiendo cómo hay una comparecencia inicial en in situ de la policía local y un Z de la nacional, y luego ya pasamos a 10 días después a una declaración de Raquel ante el grupo 6 de homicidios. Bueno, ¿qué me he perdido? Porque si yo tendría la causa completa, tendría el traspaso de diligencias de la policía, de la atención, o sea, digamos, para que nos entiendan los oyentes, de lo que es una unidad de seguridad ciudadana, de uniforme, ¿vale?, a la policía judicial. Esto se hace un traspaso de diligencias para que la policía judicial investigue. Entonces, ¿qué me he perdido? Si entra en acción un grupo 6 de homicidios y luego no hay un atestado del grupo 6 de homicidios, ¿qué es lo que pasa? O sea, todas estas irregularidades, si yo, policía judicial, en una muerte judicial mía de cientos que he ido, ¿qué hace gente entrando y saliendo de ese domicilio? ¿Qué hace el Nacho de ese criminólogo este es en la tele? O sea, ¿qué estarías tú en ese domicilio hasta que no haya una resolución y un atestado de esa muerte judicial? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué significa? No, pero además, pero fijaros que yo ya lo planteo desde un hecho muy lógico. Quiero decir, que no puedes estar en el lugar de los hechos, que no me lo creo, ya está. A las 5 de la tarde, Raquel sale de Plasencia en dirección a Madrid. Según dice, es su primo quien conduce, ya que ella se encuentra muy alterada para hacerlo. Y sobre las 6 o 6:30, llama a Santina para decirle que Mario está muerto. Sin paños calientes, sin contemplaciones, la noticia más desgarradora que una madre puede escuchar llega de la forma más directa que puedas imaginarte. Hablamos a menudo con nuestro hijo por teléfono, con los hermanos por Facebook, en el chat de Messenger. La última vez que hablé con él por teléfono fue para felicitarme el cumpleaños, el 23 de mayo, diciéndome cuánto me quiere. El 30 de mayo de 2013, en torno a las 18, 18:30, recibo una llamada de Raquel que me dice: está muerto, está muerto, está muerto. Yo respondo al teléfono: ¿ha muerto quién? ¿Ha muerto quién? Dime. Yo pensaba que estaba hablando de su tío. No pensé en mi hijo. Y me dice: no, no, ha muerto Mario. Mario ha muerto. Ella hablaba en español porque en ese momento no hablaba bien el italiano. Yo le digo: ¿cómo ha muerto? ¿Qué ha sucedido? Y ella dice: se ha ahorcado. Pero yo no entendía el significado de esa palabra.
La única cosa que entendí es que Mario había muerto. Estábamos en el coche, íbamos por la carretera, en la máquina, en el coche, íbamos yo, mi marido, mi hija y su hijo de 4 años. Yo entré en un delirio dentro del coche, comencé a gritar, a golpearme la cabeza con el cristal de la máquina, porque no podía aceptar que mi hijo estuviera muerto. No entendía cómo había pasado esto. Mientras íbamos a casa, la única cosa que pensaba es que posiblemente Mario había tenido un accidente con la moto, porque él mismo se la había llevado de Palermo a Madrid en Navidad. Llegamos a mi casa, me tumbo en mi cama, pero teníamos que arreglarlo para ir a Madrid. Yo tenía que ir a Madrid. Entonces me llama un amigo y colega de Mario que me dice, ahí sí me habla en italiano. Señora, me ha dicho Raquel que le diga que Mario se ha ahorcado. Fue una manera muy dura como recibí la noticia por parte de Raquel y por parte del amigo de Mario. No se puede decir estas cosas en frío. Puedes decir, Mario está mal, le pasó alguna cosa, pero no se puede dar una noticia así a una madre. Ha muerto tu hijo. Me pareció muy violento. Llegamos a Madrid el 31 de mayo, alrededor de mediodía. A las 12:30 aproximadamente llegamos a Madrid. Llegamos toda la familia, mi esposo, yo, mi hija y mi hijo Andrea. Llegamos y vinieron a recogernos al aeropuerto unos amigos de Raquel. Nos dijo que unos amigos suyos fueron a su casa a buscarle algo de ropa y le dijeron que había varias latas de cerveza y unas colillas de cigarrillos en el cenicero. En las fotos que vimos en aquel momento solo había una lata de cerveza y era sin alcohol. Es raro porque mi hijo era fumador y no creo que una persona que se intente quitar la vida no fume primero 20 o 30 cigarrillos. Yo entré en la casa de la calle Magdalena el 4 de junio. Estaba mi hija, mi esposo Raquel, la mamá de Raquel y la cuidadora de la mamá de Raquel, que también estaba presente. Yo quería ver la casa donde había vivido mi hijo 2 años. Ella dijo que nunca había estado en la casa después de la muerte de Mario. No había estado en esa casa. Pero extrañamente, entre el 1 y el 2 de junio, la luz de la casa estaba encendida porque la vio mi hija por la tarde. También resulta del informe del perito informático de la fiscalía que del ordenador de Mario se descargaron 7 archivos. Seguramente había luz, porque Raquel, en la primera declaración, ha declarado que nadie ha tocado su ordenador, que lo ha tocado solo ella, el suyo. Yo vi prácticamente toda la casa y lo que me llamó la atención es que había demasiado orden. Ella me dijo que encontraron a Mario en pijama entre la recámara y estaba que parecía una habitación de hotel. Todo estaba en orden. Lo siento, si Mario estaba en pijama, ¿dónde está la ropa de Mario? Porque conociendo a mi hijo, este era muy desordenado. Yo le dije a Raquel, ¿dónde está la ropa que mi hijo se quitó aquella noche? Ella me dice, yo le dije a Mario que cuando volviese de Plasencia quería que tengas la casa ordenada. Eso me dijo Raquel. Yo he pensado, una persona que se va a quitar la vida, ¿va a ponerse a fregar? ¿Qué le importa dejar la casa ordenada para su mujer? Son tantas cositas pequeñas que unidas forman una red. Porque esto, hay tantas cosas que te dicen que no es posible. Entonces entramos en el salón y ella se arrodilló en el punto donde encontraron a Mario. Extrañamente era el lugar exacto donde había muerto Mario. Yo lo vi 2 años después, cuando llegaron las fotos del hallazgo. Era el punto preciso, aunque la biblioteca era muy larga. En el mismo salón
estaba el ordenador en el puesto de trabajo de Mario. Y yo he acariciado, he tocado el sillón donde se ha sentado Mario. He tocado su ratón, he tocado su teclado. Todo lo que era de Mario lo he tocado justamente porque son las últimas cosas que mi hijo había tocado. Tocando el teclado, vi que debajo del teclado había un folio. En ese folio, el que Mario había dibujado dos monitores, que eran los dos monitores que Mario tenía frente a la pared. Era la escritura de Mario. Dibujó dos monitores que tenía frente a él, y luego un link larguísimo. Yo lo único que vi fue un link y reconocí la letra de Mario. Se lo muestro a Raquel y le digo, Mario escribió esto. Ella toma el folio, lo mira, lo lee y dice, ¿cómo descubrió este link que desconecté hace 5 años? ¡Yo no puta! ¡Yo no puta! Ella dijo que este link, que este enlace, lo desconectó 5 años atrás. Se extrañaba del hecho de que Mario lo hubiera descubierto. Ella lo miró. Ella leyó el folio y dijo, este link lo perdí hace 5 años. ¿Cómo hizo Mario para descubrirlo? ¡Yo no puta! ¡Yo no puta! La cosa rara, yo la vi aturdida por el dolor. Y no le quise coger ese folio. Yo tenía que haber tomado ese folio, le tenía que haber dicho, tú me das ese folio. Pero la anoté mal y no se lo pedí. Eran demasiadas cosas, estaba demasiado aturdida. ¿Se lo entregó a la policía? Absolutamente no, porque la policía de facto no hizo ningún tipo de investigación. No ha hecho nada. Digamos, son elementos, que se le puede llamar más elementos, que deben ser investigados simplemente. O sea, no se puede, en un Estado de Derecho no se puede hacer de otra forma. O sea, son elementos que hay que tener en consideración, que hay que poner encima de la mesa de un investigador y ya está. Abenza Rojo ha declarado que el juez lo ha llamado al teléfono y ha dicho, vaya a calle Magdalena, mira que aquí en tribunales dicen que se ha quitado la vida. Yo digo que la policía de España no hizo ningún tipo de investigación, no revisaron el ordenador, no miraron lo que estaba bien, nada, palabra, yo no miento. No vieron nada porque no hicieron nada. Lo siento, es lo que estamos viendo. Tenemos las declaraciones del médico forense que realizó la autopsia en España, que ha sido investigado porque lo hemos denunciado. Está todo denunciado. La razón es, prácticamente ante el juez dice, yo he hecho lo que me dijo que hiciera su señoría. El juez. El juez dice, y ahora que me iba a acercar a calle Magdalena, me ha dicho, mira que se ha quitado la vida de forma voluntaria. Aquí en tribunales dicen que se ha quitado la vida. Es extraño que el juez en tribunales ya sabía que se había quitado la vida, cuando el médico forense tiene que efectuar los análisis ante su cuerpo, el lugar, todas las cosas. En mi opinión le dijeron, mira que se ha quitado la vida, tiene que haberse quitado la vida. En mi opinión, porque un juez no puede saber de antemano lo ocurrido en esa casa si el juez aún no ha llegado, si aún no ha llegado la policía científica, si todavía no ha llegado el forense. ¿Cómo sabe el juez antes de llegar que se ha quitado la vida? De hecho, parece extraño que yendo el cuerpo de mi hijo para efectuar la autopsia, le entregase las llaves a la viuda. Incluso antes de tener el resultado de la autopsia, incluso antes de tener el toxicológico, han establecido que se quitó la vida. El cuerpo de mi hijo lo llevan al Instituto Anatómico Forense y al mismo tiempo le dan las llaves a la viuda. Luego
sí que tengo claro es que se preparó un escenario, esto lo he dicho y lo diré, y lo he dicho en mis informes y lo hice en un montón de profesionales, entre ellos un alto ex mando de los Carabinieri, también especialista en homicidios, o sea que, para mí es una escenografía total. Y el tema de las drogas no cabe duda, porque si Raquel manifiesta que era en una declaración que no, que era un tío sano, que hacía deporte, y en la otra que consumía drogas y que para que ella supiera lo había dejado, bien, pues el análisis de cabello, porque si estábamos hablando de que ha tenido un consumo en el tiempo, sepan ustedes que con el análisis de un cabello o de incluso un pelo se puede saber a partir de los 5 días los consumos que has tenido en muchos meses. Querían que creyésemos que se quitó la vida, pero cualquier persona que entrase en la casa y viese la posición del cuerpo, hasta la gente que no tiene experiencia, dice que lo colgaron. Porque la posición en la que se encontraba mi hijo es incompatible con una persona que se quita la vida. El médico forense describe la posición del cuerpo de forma diferente en la que Mario estaba colgado. Nunca he hecho un excesivo hincapié. Sí que es verdad que estoy convencido de que si hubiera sido así, este ahorcamiento incompleto al perder el conocimiento habría caído al suelo y siendo una persona joven sin patologías no habría muerto. Pero bueno, que a ver, los fenómenos cadavéricos que se vieron con posterioridad, como las livideces paradójicas, que quiere decir que te han movido el cuerpo de sitio, como pues eso, ¿no? El cálculo que hacemos los profesionales de la data de la muerte por los restos en el estómago, etcétera, más las livideces cadavéricas, más la no desaparición todavía del rigor mortis, porque obviamente si no, no habría salido en esa posición las fotos que hizo la prensa cuando trasladaron el cadáver, ¿no? Entonces, bueno, no solo los profesionales, que obviamente cuando alguien se ahorca, el cuerpo crea una serie de convulsiones, ¿vale? Las primeras pueden ser voluntarias y el resto involuntarias, en las que al final hace que una estantería como esa estaría todo por el suelo. Es más, yo en mi vídeo sí que subrayaba encima que como investigador lo que sí me habría mosqueado como policía judicial es entrar y verlo todo tan bien puesto y tan perfecto, incluso las fotitos aquí, el no sé qué haya. Vamos, yo como policía judicial entro ahí y lo primero que pienso es me lo han colgado, que es lo que primero me dijo Luis también, Duque, digo... Es el típico que entre los policías nos diríamos, nos lo han colgado. La primera cosa, aparte de lo que ha dicho Raquel, porque cuando llegamos a Madrid, Raquel ha dado ya 3 versiones. Raquel ha llevado 3 versiones. La primera versión, Mario se ha quitado la vida porque tenía problemas de fertilidad. Pero el 5 de junio tenemos otra vez una fecundación in vitro. Una fecundación artificial, porque Mario no era estéril, tenía pocos espermatozoides. El 5 de junio tenían que llevar a cabo esta inseminación artificial. Y yo digo, si tú tienes un problema, aparte de que la gente no se quita la vida por no poder tener niños, por ser estériles, no era un motivo para quitarse la vida. Aún así, el 5 de junio tenían programada la inseminación artificial, claro. Me han dado otro motivo para hacerlo y le digo, ¿qué cosa estás diciendo? Ahora, una cosa importante, una persona que intenta quitarse la vida no lo decide de la noche a la mañana. Estas cosas una persona lo lleva dentro, piensa y luego lo hace. No hicieron ninguna observación, no revisaron el celular de Mario, no revisaron el ordenador de Mario, no hicieron nada, tomaron algunas fotografías, han fotografiado. Las fotos de la mesa de la sala con las medicinas que tomaba Raquel eran las medicinas que se estaba tomando cuando se estaba esperando para hacerse una inseminación artificial. No era una medicina que tomase mi hijo, era una medicina que tomaba Raquel. Otra cosa importante, con respecto a Surco, tenemos el testimonio de una entrevista que el primer abogado que tuvimos en España ha declarado
que él ha visto las fotos de la autopsia. Y la cosa que ha especificado es que el surco trasero era mucho más marcado que el surco de delante. Estas declaraciones las hizo para una emisión de la televisión italiana. Aquí la han visto en octubre, en noviembre de 2013. En noviembre de 2013, nosotros no teníamos las fotos del hallazgo. No sabíamos en realidad cómo estaba colocado el nudo. Que es muy importante. ¿Por qué? Porque declara haber visto, pero extrañamente, en las fotografías de la autopsia que nos ha enviado el Instituto Anatómico Forense, no está esa foto. Las fotos de atrás no las han mandado. No se encuentra esta foto. Ahora, otra cosa importante. En la tercera autopsia está comprobado científicamente que la herida de la sien han visto que era más vital que el surco del cuello. Considerando que el surco del cuello fue analizado en diciembre de 2013, mientras que la parte frontal fue analizada en 2018. Después de 7 años, perdón, 6 años, 5 años. ¿Qué significa esto? Esto significa que, ¿cuánto debe haber sido de vital esa herida? Si después de todo este tiempo, el resultado, esto nos han llevado a esta conclusión. Pero la parte de la frente es una parte muy delicada, porque es la parte más delgada del cráneo. Cuando se encuentra con el cuerpo, ven que hay esta herida. Pensaban al principio que Mario había estado aturdido con algún tipo de droga, cuando en realidad Mario había sido golpeado en la sien y perdido el conocimiento, quedando a la merced de sus asesinos, que seguro que era lo que ellos querían. Seguro por eso el médico forense español concluyó como que se quitó la vida porque Mario no tenía señales de defensa. No era consciente. Después, el forense español dice que Mario tenía un arañazo en el brazo. Probablemente un arañazo del gato. Pero muéstrame ese arañazo. No existe una foto que muestre ese arañazo de gato. Es la primera autopsia, creo que ya de todos se sabe, y sobre todo tú la has explicado muy bien en tu canal, fue una aberración que jamás se realizó la autopsia como tal. Ya se ha demostrado. Incluso el señor forense jocosamente lo ha reconocido cuando fue querellado por la familia, que en todo caso pues él había practicado una mala praxis, no era una falsedad documental. Admitió que nunca había abierto el cadáver, solo la zona del cuello anterior. Por lo tanto, bueno, el resultado... Bueno, y llegó a decir perlas del tipo, bueno, pero es que yo no soy quien tiene que determinar si ha sido un homicidio. Esto lo soltó por su boca. Y luego la policía judicial, cuando hacemos el atestado, en base a la investigación de la policía, en base al informe del forense, ¿vale?, realiza una serie de diligencias con unas conclusiones al juez que determina la etiología, si es violenta, si hay indicios de criminalidad o no. ¿De acuerdo? Y es así, y es por eso que hay una comitiva judicial en toda muerte judicial. Si no, ¿para qué no existiría? Bueno, pues claro, ¿qué pasa? Que cuando se realiza la autopsia en Italia, en la segunda autopsia, ya se ve el surco de arcadura posterior, el hematoma subdural, claro, restos de carne en el estómago, que ¿por qué es muy importante? Pues para datar la hora de la muerte. Para datar la violencia que sufrió Mario también, porque ya es un indicio de asesinato, claro, porque nadie juega un juego erótico haciéndose una vuelta entera con un cable cubierto hasta que pierde la vida. No, esto no, hombre, es absurdo ni pensarlo, ¿no? Y que también se ha golpeado a él hasta hacerse un hematoma subdural, ¿no?, cuando abren el cráneo. Bien. Todo esto es dantesco porque, claro, entonces vuelves a sumar más indicios, más, ¿cómo te diría?, más elementos turbios que te hacen incluso pensar en algo que yo no suelo utilizar nunca, que por primera vez lo estoy escribiendo en el libro, y hablo de mano negra. ¿De dónde? Ya lo descubriremos algún día.
Pero de mano negra, claro que sí. El 4 de junio, cuando fuimos a casa de Mario y volvimos al hotel, su mamá y Raquel fueron al banco. Por la tarde nos encontramos y ella me dice: tu hijo ha ido a un puticlub. Me dijo que había hecho 3 transacciones de 60, 70 y 100 euros. Pero no me lo enseñó. En realidad no son 60, 70 y 100 euros, más o menos. Y luego dice: no, espera, segura. Yo soy cornuda para España. Yo soy cornuda. Pero esto no me convenció porque me resultó extraño que tú vayas a un club y pagues en 3 veces. Cuando tú estás en un local no pagas 3 veces. Pagas al final de la consumición. La cosa extraña es mi marido, en junio de 2014, fue a ese lugar donde había escrito Baronet Cocktail Bar. No he escrito nada más. En el interior hay chicas que no son la gran cosa. No son chicas bonitas. Son chicas extracomunitarias, estas sudamericanas. Mi marido entra con la periodista y pide una birra, una cerveza. Pide 2 birras, una birra para la periodista y otra birra para mi marido. Mi marido quiso pagar. Le dijeron: no, cuando vayas a ir te pagas. Tan pronto como le sirvieron la birra, mi marido quiso pagar en ese momento y le dijeron que no, que pagase más tarde, tal vez esperando a que consumiese otra cerveza. Este es el testimonio. La periodista dijo esto. Cuando marcha, deciden pagar. Mi marido usa la tarjeta de crédito de la periodista y firma con el nombre de la periodista, Hilaria Cabo, el nombre de una mujer, y luego paga. Esto lo hizo para probar que cualquiera podía ir con otra tarjeta de crédito y pagar, y no tenía por qué ser... Bueno, de hecho le interrogan a ella en una de las declaraciones de Raquel. Los fiscales le interrogan acerca de eso y ella dice que lo aportó para colaborar con la justicia. Bien, pues a día de hoy yo no puedo decir si eso es cierto o no, y os explico el porqué. Porque como el expediente está incompleto, no sabemos si realmente estuvo en manos de la policía o no. Lo que sí que sabemos es que nunca se ha verificado lo del bar Baronet. Eso sí lo sabemos. Bueno, podría ser que se hubiera verificado o no. Me refiero exacto, que desde España no se hizo ese trabajo. Cuando, obviamente, si fuera cierta la declaración de Raquel, que vuelvo a repetir, hasta que no se muestre lo contrario, no se puede poner en duda, ¿por qué no se comprobaron tales extremos? Es mi pregunta. Desde el entorno de la viuda se saca el rumor de que Mario fallece por practicar un juego erótico. Hay que dejar bien claro que esto no figura en ningún documento oficial. Es un rumor propagado y extendido que aquí en España, por desgracia, muchos han tomado por bueno y muchos a los que se le otorga cierto prestigio. Cabe recordar que cuando el joven es encontrado, se encuentra completamente vestido y nada, nada de lo que se observa en ese escenario hacen pensar que esa fuese la causa. Esta cosa es de una gravedad absurda, porque nadie en España, ni la policía, ni el forense, ni el juez, hablan del juego erótico. En Italia pasa esta misma cosa. Incluso los que dicen que se quitó la vida de forma voluntaria no hablan del juego erótico. La única que habla del juego erótico es Raquel. Imposible que no se habría hallado semen. O sea, es imposible. O sea, si ya uno de los principales actos reflejos del cuerpo de un hombre, sobre todo cuando ya se relaja el cuerpo justo después de la primera tensión, cuando se ahorca, es una eyaculación, ¿no? Normalmente cuando se descuelga el cuerpo, un juego erótico que no es al primero que he asistido yo y que una fiesta ha acabado mal y, curiosamente, nunca una persona sola. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ha estado acompañado con alguien, porque es muy difícil, vuelvo a repetir,
morirte tú solo haciendo un juego erótico, por no decir prácticamente imposible. Y más una persona joven, sana y sin patologías. Eso no se lo cree ni el más tonto. Está en la versión oficial que Mario ha ido a un puticlub. Porque Raquel no se lo dijo a la policía. El 5 de junio por la mañana, Raquel, yo tengo toda la documentación española, se ha presentado de forma espontánea en la policía. Ella ha cambiado la versión, porque el 30 de mayo dice que Mario estaba muy triste y deprimido y que ha manifestado en diversas ocasiones la intención de quitarse la vida. El 5 de junio va y se presenta ante la policía y dice: no, Mario era feliz. Teníamos proyectos para el futuro. Esto seguramente fue un accidente. Ella no habla del puticlub. No dice nada de esto. Porque si no, la policía esta tenía que ir allí a hacer preguntas para saber si efectivamente Mario había estado en ese sitio. Ella no lo dice. Puede parecer, puede una persona que tal vez tuvo un mal día. Y en un momento de rabia puede mandar a tomar por culo a la gente. Eso no significa que se quiera matar. Disculpen, señor. Por supuesto que quieren. Para meter a la fuerza la idea de que se quitó la vida a toda costa. A toda costa. Todo el discurso de Mario. Por ejemplo, la cronología de la muerte de Mario. Es toda falsa. No porque lo diga yo. Lo dice el ordenador de Mario. Lo dice la inspección informática que realizó la fiscalía. Porque todo aquel que tiene acceso ve que no es cierto. No, Mario no estuvo en un puticlub. Mario, el dinero que sacó del cajero automático, lo hizo a las 8:15 antes de ir a casa. Porque la moto estaba enfrente del Banco Santander. El garaje de la moto estaba de frente al Santander. Cogió el dinero porque tenía que salir mañana. Iba a haber una cámara de fotos. La mañana del 30 de mayo, Mario tenía una cita para ir a ver una cámara de fotos. El dinero no tenía que ser necesariamente para la cámara de fotos. Uno va normalmente al cajero, siempre se necesita tener efectivo. ¿Qué puede...? El discurso de que Mario... llamó al narcotraficante, que Mario no regresó después de trabajar a casa, que ese dinero no lo encontraron en casa. Claro que no lo encontraron en la casa, porque ese dinero se lo llevaron los asesinos. Aparte, si le quitaron hasta el reloj a Mario. Le quitaron hasta el reloj. Si ves las fotos del brazo de Mario, puedes ver la huella del reloj. Si pones en grande las fotos del hallazgo, se puede ver la huella del reloj. Porque este fue retirado horas después, cuando fue colgado, varias horas después. Pero el primo ha dicho que el reloj estaba en los objetos de Mario. ¡Qué raro! Recapitulando lo que tenemos hasta ahora con los testimonios que hemos escuchado. Mario es encontrado colgado con una pasmina. Durante el levantamiento del cuerpo, la descripción de cómo se encuentra el mismo es incorrecta. La autopsia que se le practica, como bien ha dicho Óscar, no es tal, ya que el facultativo hace constar que realiza ciertas prácticas que más tarde se descubre que no fueron realizadas. Santina achaca esto a que dicho forense estaba puesto sobre aviso desde estancias judiciales para dar fe de que se trataba de una persona que se había quitado la vida. En pocas palabras, no había que indagar demasiado. La investigación debía ser realizada con la máxima premura. En el caso de Mario, si Mario muere el 30 de mayo, ¿vale?, entre la madrugada del 29 y el 30 de mayo de 2013, se archiva el 16 de junio con N del mismo año, de forma definitiva. O sea, es que ya solo por esto ya te mosqueas cuando llega un caso. Al comprobar, según nos dice Santina, que no cala en ellos el relato del juego erótico, comienzan a decir que Mario estaba deprimido, que tenía depresión, cosa que su familia niega de plano. Conocían su carácter, estaban muy, muy unidos y él nunca, nunca expresó deseos de hacer tal cosa. La historia de una depresión no comienza en poco tiempo. Una depresión en 2 horas.
Las depresiones son una cosa que van sucediendo algunas veces durante años. Yo conozco mucha gente deprimida que vive tranquilamente. Tal vez toman psicofármacos. Viven tranquilamente. Toman medicamentos, pero viven tranquilamente. Mario, el carácter suyo no era una persona que se deprimiera. Era una persona que decía, vete a la mierda, y mandaba a la gente al infierno. No se preocupaba de la gente. Entre otras cosas, seguía su camino. Por cierto, Mario era muy apreciado en su trabajo. Igual tal vez puedes encontrar unos mensajes que se publicaron, entre otras cosas, en Italia, que Mario dice que hay una persona que lo envidiaba, el propio Federico Di Bildo, nos comunicó hace un rato que prácticamente decía que lo frecuentaba de vez en cuando porque Luis era un buen trabajador, pero no era un verdadero amigo. Y se lamenta durante el registro de supervivientes diciendo, no soy como esta gente, este mundo no me gusta, lo entiendo como el mundo del trabajo. Pero bien, sabemos todo lo que trabajamos, que entre compañeros a veces hay esas envidias y cosas que te hacen sentir mal, que no te gusta el modo en cómo te trata la gente. Mario era una persona clara, Mario era una persona que si tú te comportabas mal, se mosqueaba y te mandaba al infierno. No era una persona que sufría y se comía la cabeza diciendo, mamma mía, ¿por qué me está pasando esto? No, Mario no era de eso. Yo con su hermana estaba tranquilo, feliz. Finalmente seré director de una pequeña cosa. No veo la hora de que vengas y organices una fiesta porque Manuela celebrará su cumpleaños. ¿Pero qué cosa estamos hablando? Después tú piensas, un tipo tan cercano a su familia, porque era muy cercano, toma la decisión de quitarse la vida sin saber cuál es el motivo, porque el motivo no se sabe. No escribe dos palabras a la familia, pero ¿sabes por qué no han escrito una carta? Porque ellos hablan español, no saben escribir en italiano, y si escribiesen, se la hubieran inventado también. Mi hijo se notaba tranquilo, hablando con los hermanos esa misma tarde, hablando con sus hermanos, feliz, tranquilo, sereno. En cierto punto, a mitad de la noche, se vuelve loco. ¿Qué justificaciones me van a dar? Así ha matado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se iba a querer matar Mario? Trabajaba, era guapo, casado con una persona famosa. Además tenía una familia que lo adoraba. Dime por qué motivo, mi hijo. Debemos encontrar el motivo del homicidio. Probadme el motivo por el que se quitó la vida. Pero no hay ninguna razón, ningún motivo por la que mi hijo quisiera matarse. Ah, claro, Raquel se inventa problemas de fertilidad. Y como yo ahora no lo he creído, entonces se inventa otra cosa. Pero eso no es motivo para que una persona haga eso. Incluso imaginaros, imaginaos que lo que se hace, porque puede haber una parte comprensible, y mira que yo he tenido también una mirada, he tenido una pareja famosa, y puedo entender que se pueda intentar suavizar, que no se revelen datos personales, que puedan ensuciar el buen nombre, ¿no? La profesión de... Pero de ahí a dar una información no contrastada en un proceso en el que es una investigación judicial, no lo olvidemos. Luego hablaremos de las diferencias, ¿no? Porque obviamente una muerte judicial a priori, si todavía no se ha establecido si hay criminalidad o no, no hay un culpable, no hay un autor de unos hechos. Es una muerte que se declara judicial para que sea investigada y en su caso ya se verá si realmente había criminalidad o no. Por lo tanto, ¿qué hacían ellos o quien fuere, en este caso el manager, por qué convocó a esos medios y por qué dio esa información que luego encima se ha demostrado que no es una información cierta? Y tampoco la policía, si fuera cierto, vuelvo a repetir, que él les diera esta información, lo más lógico es que, ya que se dice que se extrajo un dinero con esa tarjeta antes de ir a ese club, que ya me dirás tú si tienes la intención de pagar con la tarjeta para que sacas dinero, pero bueno, es igual, vamos a volver rizando el rizo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no se miraron las cámaras de seguridad? ¿Y por qué no se miraron las cámaras de seguridad colindantes al domicilio, al baronet, a todos los sitios? Bueno, pues yo voy a continuar rompiendo una lanza en su favor, porque estoy convencido que tarde o temprano algún día, si Dios quiere,
se ampliará incluso más la información que ya, vuelvo a repetir, ha sido entregada al juez italiano y que por eso el juez italiano no alberga duda acerca del asesinato en manos de desconocidos. ¿Por qué? Lo normal, porque es un profesional que ha visto una serie de información y de informes nuevos que no ha visto nadie, gracias a Dios. ¿Por qué gracias a Dios? Pues por muy sencillo, porque al menos el hecho de que se archivara en España, la única ventaja que ha dado es que ciertas informaciones no puedan ir a las manos. Lo peor de todo esto, porque estos trolls o haters, lo que sea, que también sé que os atacan a vosotros y tal, que son dos o cuatro colgados, porque no son más. Entonces, ¿qué estáis haciendo? Insultar a la policía española, ¿no? A la Policía Nacional en este caso, porque estáis diciendo que la policía no hizo nada, de nada, de nada. O sea, estaríais dando la razón que la policía judicial en una muerte judicial como esta no hizo absolutamente nada, ¿no? Nada. O sea, que lo único que vale es lo que diga un forense, que al final se ha demostrado que no hizo las prácticas forenses. Y en cambio la policía no ha hecho nada, ¿no? Lo estáis diciendo así. Iros a la mierda, directamente. El dolor más grande que uno puede sentir es perder su propio hijo, con 30 años. Con 30 años, y no por estar malo, no porque tuviera una enfermedad, un tumor, un cáncer, cualquier otra situación. Pero a él lo mataron. Me cuesta mucho pensar que se trata de un homicidio. Nada más volver de Madrid, lo entendí. El único propósito por el que me despierto cada mañana, mi único deseo, mi único propósito, mi único objetivo es hacerle justicia a mi hijo. Porque no tengo la mínima duda de que mi hijo no se ha quitado la vida. Estoy convencida al 100% que a mi hijo lo mataron. En este año, todo lo que hemos descubierto, toda la verdad que ha salido, confirman lo que nosotros hemos siempre sostenido. Llevamos gritando y chillando 8 años. Mario Biondo fue asesinado. Están tratando de encubrir su asesinato. Atención, Mario no es que haya espiado el teléfono de Raquel. Mario ha recibido de regalo, a Raquel le han regalado un nuevo iPhone. Y Raquel, su iPhone, se lo ha regalado a Mario. Que no es que él lo haya hecho. Mario comenzó a realizar una copia de seguridad de aquel teléfono. No el teléfono que ella usaba, el que ella había usado. Y ahí Mario comenzó a hacer ese backup el 27 de diciembre de 2012, mientras estaba en mi casa. Enfatizar que aquella ocasión han peleado. Raquel se metió en el baño, triste, llorando, porque Mario había descubierto mensajes que yo también he leído, y créeme que no son agradables de ver esos mensajes de ella. Prácticamente Mario ha descubierto que mientras Raquel estaba con una persona, frecuentaba a otra persona. Eso ha sido una errónea interpretación de mentes malintencionadas, porque nadie acusó a nadie de que se hubiera espiado. Pero claro, parece que viene bien que Mario, además de ser putero, drogadicto y jugar a juegos eróticos, jugaba a espiar a su mujer. ¿Qué vamos a ver? Algo en mí cambió al oír tu voz. Algo en mí despertó que estaba dormido. Algo en mí revivió. Pensé que lo había perdido. Contigo se abrió mi corazón. Mi alma cerrada como el frío invierno. A pesar de que fuera florecía el jazmín. Sentí vibrar voz, y llegó mi primavera, se encendió mi corazón.
corazón.